Buenas noches, bienvenido todo a esta coqueta, bonita bodega que tantos galardones y premios tiene a lo largo de la historia ganado con uno de los cardos más ricos que tiene el mundo, como es la manzanilla. En este caso, Bodega Zuleta en carretera de Chipiona, donde predomina y brilla con luz propia la Barbiana y la Goya. Y también la Viña Garbana, un buen vino también, y muchos más todavía. Bueno, yo estoy aquí humildemente para presentar uno de los eventos que más poder tiene dentro de otros eventos en la campaña Ningún Niño Sin Juguete. Llevamos ya 6 años manteniéndolo. Me tengo que acordar de una persona maravillosa que fue el rey Merchón en aquella época, como mi querido Miguel Rabello, que ahí estuvimos con Antonio Pequeñine, no sé si habrá venido, y Cardevila, pues intentando de retomar una de las cosas que se había perdido, pero esto tan bonito nunca se puede perder, porque el mundo de los toros siempre tiene que estar ahí presente en todos los eventos que se haga, habido y por haber, y máseme cuando se trata de una campaña Ningún Niño Sin Juguete. Vamos a presentar este maravilloso cartel, suelta de vaquilla, capea, 6 años que llevamos ya, y esa presentación tan maravillosa va a salir de la boca de nuestro empresario, porque él preside y regenta una de las mejores plazas, por no decir la mejor plaza de tercera del mundo, que es la Bombonera del Pino. Ante todo, voy a pedir un aplauso para la Plaza de Toros de Sanlúcar de Barrameda. Muy bien. Nos encontramos con los Reyes Magos de Oriente, nos encontramos con el empresario de la plaza, nos encontramos con la representación del Ayuntamiento de Sanlúcar, nuestro delegado de fiesta. En primer lugar, Carmelo va a presentar este maravilloso cartel que estáis todos deseando de saber los nombres de quién torea. Adelante, Carmelo. Buenas noches a todos. En primer lugar, daros las gracias por vuestra presencia. Pues un año más nos encontramos en la presentación del Festival Taurino a beneficio de la campaña de Ningún Niño Sin Juguete. Se va a celebrar el próximo día 9 de noviembre a las 12 de la mañana. Se va a lidiar 7 reses de la ganadería de Núñez del Cubillo. Y este año los actuantes se van a jugar la vida por... Sí, no reíros. Sí. Se juegan la vida. Para que ningún niño en Sanlúcar se quede sin juguete. Yo me encargaré de que no le pase nada a nadie en el ruedo, pero todo el que torea, por muy pequeño que sea un animal, se juega la vida. Entonces, el primer espada que va a abrir cartel va a ser Raúl, el Cachi Torero, y su cuadrilla Barceló Cola. La cuadrilla va Carlos el Follao, Jesús Zucker, Miguel Talega, David Latero, José Manuel Barea, Antonio el Mene, Juanma el Patético, Francisco el Papo, Manuel el Machaco y el apoderado Francis Salazar. La segunda cuadrilla va a estar compuesta por la matadora Margot la Francesa, y en su cuadrilla lleva a Paquito el Mani Manita, Juan el Astilla, el Shiva, Agustín el Niño Campanilla. El mozo de espada es Rodrigo, el niño Lozano y el apoderado Manolo el de Belco. La tercera cuadrilla es Cristóbal, el niño de la barcaza, y va a estar compuesta por Miguel Ángel Galvez, Alfredo Chico, Manolo Fernández, Fernando de la Oci, Manuel Vidal y Antonio Vázquez. El cuarto va a ser Juan Antonio, el de la Barbiana, que lleva en su cuadrilla Luis el Melena, Tony el Flequi, Juan el Tostadito, Raúl el Mimi, Jorge el Tortilla, Eduardo el Flori, Sergio el Búfalo y el Pachuli. El quinto va a ser la Peña la Parra de Bigote, que está compuesto por el famoso José Tomás de la Jara, Emilito de los Tractores, Antonio de Pequeñines, Manuel Cordero Cordero, Ramón el Niño Baena, Moy el Rey Sipitra, José María Jara, Fran Monge el Carnicero de la Puerta Jerez. En sexto lugar va a actuar la Peña Las Pulgas, que va a estar compuesta por Juan Antonio Vidal el Melli, Manuel Villalar el Pipi, Manuel López el Calzone, Salvador Villalar el Barbero de Bonanza, José Manuel López el Cochino, José Luis el Hormiga y Eduardo Vidal, el Caliente.
Y para finalizar, este año tenemos una novedad, que va a haber una cuadrilla que va a estar compuesta por mujeres, y lo cual encabeza Lolita Madán, con su cuadrilla que va a Charo Corbarán, María José Romero, Celia Monge, Lidia Álvarez y Ana María Vidal Lamello. Las entradas van a costar, como todos los años, 5 euros, las barreras, el tendido general, las barreras numeradas van a costar 10 euros. La venta de entradas se va a poner a partir de hoy mismo, que ahora cuando terminemos el acto se va a entregar a todo el mundo. En las tiendas de Mercafriza va a ser los puntos oficiales que vamos a tener. Y nada, dar las gracias a la colaboración un año más al Hospital Virgen del Camino, porque todos los años actúa desinteresadamente, esperemos que no tenga que actuar bien. Acosta Noroeste Televisión, a nuestra presidenta, que todos los años preside el festejo, que es la que os va a dar las orejas, a Nina Pérez Márquez, al Ayuntamiento de Sanlúcar por la colaboración, a la bodega Delgado Zuleta por acogernos esta noche aquí, a los patrocinadores que un año más colaboran para la confección del cartel, a Casa Bigote, Mariscaría El Poma, Covirán, El Relincho, Pintura Ochoa, la Plaza de Abasto, Avante Claro, Los Corrales, el Patio La Victoria, la Barbiana, la Guita, Casa Balbino, Mercafriza y Paco Segundino. Y nada, deciros que bueno, que tenemos que poner todos un granito de arena, que tenemos que llenar la plaza, que es muy importante, que no se quede ni una sola entrada sin vender, porque en nuestras manos está que ningún niño se quede sin juguete. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Me dijeron que no tenía que hablar hoy, porque cada vez que nos vemos tengo que hablar. Bueno, pues yo me he visto metido en mi vida en muchas cosas, en muchos fregados, pero jamás en mi vida me había metido en una situación de esta y me coge como muy distante, ¿no? Pero bueno, veo que habéis podido comprobar que hay un ánimo fantástico de pasárselo bien, que la gente tiene un espíritu muy positivo y muy colaborador, muy participativo, muy solidario en todo este tipo de cuestiones, y eso es lo que realmente importa, ¿no? Porque al final lo que se está buscando es conseguir que la ciudadanía disfrute de los Reyes Magos, todo el mundo de la misma manera, sin distinción de economía. Así que animarles a todos a que participen, a que ayuden, que colaboren, que vendan entradas, que animen a todo el mundo, y tenemos que intentar que la plaza ese día esté a reventar. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, agradeceros la presencia a todos y sumarme a los agradecimientos que ya ha hecho Carmelo a todas las asociaciones, ayuntamientos y empresas que han colaborado con este evento. Hay poco más que decir, simplemente que los que conocemos ya el Festival Taurino, pues es un acto que es divertidísimo, que la verdad que se echa un día en grande para ir con la familia, con amigos, para tomarte allí tu copita de manzanilla y reírte un poquito y disfrutar de un día en un enclave diferente a lo que estamos habituados. Animaros a participar, yendo ese día, vendiendo entradas, colaborando y poco más. Que nos vemos el día 9 de noviembre en la plaza. Gracias. Buenas noches. Hombre, esto de ese Baltasar siempre me coge la última, ya me han repetido mis compañeros. Pero que yo solo quiero animar a todos a que vengáis a disfrutar. Yo creo que de uno de los eventos más importantes que tiene esta campaña de la Orden de los Reyes Magos, que es ese Festival Taurino en el que se disfruta, la risa está asegurada. Carmelo intenta convencerme para que estuviera en el cartel, pero él ha dicho, te juegas la vida, y yo soy un poco cagona, Carmelo, entonces. Y que tenéis que disfrutar, tenéis que vender entradas, tenemos que llenar la plaza de toros, tenemos que consumir, porque también va a haber ese servicio de barra, comprar el calendario, que ya está aquí el 2015 y lo vamos a tener también en esa plaza de toros, y que vamos a pasar lista, así que espero que todo el mundo colabore, que todo el mundo esté presente y que ningún niño se quede sin juguete. Gracias. A ver. Deciros también que, como es tradicional, el día antes, el sábado día 8 de noviembre, a las 5 de la tarde haremos
también la convivencia de toreo de salón, ¿vale? Se haremos un rato con todos los participantes que van a actuar al día siguiente y torearemos daremos un curso rápido de cómo se tiene que torear una vaquilla, aunque es difícil, pero bueno, echamos un rato de convivencia toreando de salón el día antes a las 5 de la tarde. Bueno, para terminar, ante todo quiero agradecerle a Jorge, que siempre que llamamos a su puerta, pues nos abre su casa para estas ocasiones y para otras muchas que tanto la Orden de Reyes Magos como el Ayuntamiento se le apetece. Muchas gracias, Jorge. Bueno, y a todos vosotros, antes dijo Nina que era el sexto año. Ya hemos pasado 6 años sufriendo mucho, padeciendo, pero cada vez va mucho mejor y cada vez la plaza se va llenando. Tenemos que intentar vender las 5.000 entradas que tenemos aquí. Yo espero que cuando termine hoy aquí, Carmelo empiece a nombrar tanto los Reyes Magos, que el Rey Mago está aquí muy tranquilo, pero ahora le queda un traguito bueno que tiene que vender, no solamente él, sino su corte, tiene que vender una cantidad, creo, necesaria y creo que es muy importante de entrada de toro. Lo importante, yo solamente quiero convocaros para que el día 9 estemos allí en la Plaza de Toro animando todo y siempre hay un fin primordial que es el de la Orden de los Reyes Magos, que es que ningún niño el día 4 o el día 5 se quede sin juguete. Solamente desearos mucha suerte y muchas gracias. Bueno, normalmente lo termina nuestro delegado, representante del Ayuntamiento de Sanlúcar, y entonces, pero yo me voy a atrever a decir que vamos a tener un gran servicio de barra en la Plaza de Toros, que iros con el estómago vacío. Yo sé que nos están viendo miles y miles de personas a través de Costa Noroeste y nuestra vista y bonita página web que tenemos también, y que de verdad vamos a tener de todo, vamos a tener una mañana de domingo de estas que nos merecemos todos. Así que vamos a comprar las entradas, la persona que no le guste los toros, que la compre también. Son pocas las que no le gustan los toros y que se las regale al que le gusta. Muchísimas gracias y creo que nos vamos a beber una copita de manzanilla, ¿no? Pues nada, y descubrimos el cartel también, por supuesto. Bueno, pues nuestro querido Jorge Pascual, que nos ha abierto la puerta de esta maravillosa bodega, donde hemos presentado este maravilloso cartel, que va a ser un éxito rotundo, y que muchísimas gracias, y la verdad que ya oliendo manzanilla ya nos ponemos alegres, y todavía no la hemos bebido. Ante todo, muchas gracias, y ya que ha sido Rey Merchó también, ¿qué opina de este cartel tan maravilloso, de estos toreros que va a poner su corazón, su alma y sus entrañas, y de este cartel que es bonito, un diseño precioso? La verdad es que cada año se superan, cada año se ve mucha más ilusión, cada año todos los que participáis en la organización se os ve más cohesionado, y por tanto yo creo que cada vez este es el principal evento, como decía uno de los Reyes Magos, de lo que son la campaña de Un Niño Sin Juguete. Yo creo que lo que animo
es a todos los sanluqueños a que, como tú has dicho durante todo el acto, que se animen, que no es necesario que te gusten los toros, que si te gustan mejor, pero que lo importante es que todos los niños de Sanlúcar tengan un juguete, y para eso hay que llenar la plaza de toros con este cartel tan importante. Voy a aprovechar un poquito en qué momento se encuentra la bodega ahora mismo. Yo creo que en el mejor momento. Bueno, la verdad es que estamos viviendo una época buena, han sido años duros de crisis, como todos sabemos, la hemos sufrido también las bodegas, pero la verdad es que están llegando los premios, y con los premios pues las cosas se ven de otra forma, la gente demanda más manzanilla y por tanto yo soy muy optimista con el futuro. Y la barbiana tiene un sabor, un color, y desde luego yo creo que la barbiana ya bate récord, y en esa calle ancha cuando se bebe más todavía. Bueno, sobre todo, y además teniendo un bar como el que tenemos ahí y esas papas aliñadas tan maravillosas que nos ponen, y además es una manzanilla que se separa de la Goya, es una de las cualidades que tiene Delgado Zuleta, el saber tener dos manzanillas conviviendo pero distintas, porque hay consumidores para cada una. Se llevan fantásticamente bien, porque siempre las manzanillas se han llevado bien, pero siempre hay que mantenerlas diferentes para que así cada uno escoja la que más le gusta. Muchas gracias, Jorge. Gracias a vosotros por estar siempre ahí. Gracias. Aurora, ¿ves? La verdad que el lujo que yo voy a tener de entrevistar a los tres reyes de Oriente, porque le puedo pedir a los tres, ya que estoy aquí con el micro, me voy a aprovechar. Bueno, bromita aparte, tengo aquí a Aurora, nuestra compañera, que va a ser la reina negrita o el rey negrito, que viene muy ilusionada. Ya el año pasado con otro compañero, con Antonio Fernández, compartió carroza, rey Gaspar, y se le ha quedado ella esa cosita por dentro. Cuando la han elegido este año, pues está muy contenta, pero no se atreve a torear. Aurora, enhorabuena ante todo. Muchísimas gracias, Nina, gracias. Oye, tú eres una mujer muy valiente, como eso que tú dices que no te atreves a torear. Porque no me fío de Carmelo, es que me estaba diciendo, yo voy a estar detrás tuya porque dice, tiene unos cuernecillos así, y digo, uy, Carmelo, yo soy muy patosa para esas cosas, ¿eh? Yo enseguida salgo corriendo y me veo llena de albero en mitad de la plaza. Oye, yo entrevistar, claro, toreando. Y hacer informativo muy bien que lo hace. Bueno, de verdad, cuando te monten esa carroza, que ya tú has tenido una experiencia, pero va a estar en el sillón de arriba, ¿qué es lo que va a transmitir tú a los niños, a los no niños, a los ancianos, a todos? Porque para mí, dentro de todas las visitas que va a hacer, lo que más me gusta es cuando te montan esa carroza. Eso, por supuesto. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, pues yo creo que lo más importante es transmitir lo que yo llevo dentro, lo que yo siento por lo que es la Navidad, por lo que son los Reyes Magos, y como yo siento esa magia y tengo esa ilusión y creo en que los Reyes Magos existen y están con nosotros, yo creo que mejor que sentirlo y transmitirlo no hay nada. Entonces me van a conocer de verdad y van a saber lo que es para mí una fiesta como los Reyes Magos y lo que es repartir ilusión por toda Sanlúcar, porque lo más importante es levantarte en un día mágico y tener eso, tener ese regalo y esa ilusión por los Reyes Magos. 2014 va a ser un buen año para ti, por lo menos finalizarlo. Va a ser un buen año, hemos tenido algunos altibajos. ¿Y va a empezar 15? Algunos altibajos siempre en el camino, pero yo creo que va a terminar como debe de terminar el año. Nos pasan ya manzanilla, la manzanilla. Va a terminar, no puede faltar, como debe de terminar el año, y yo me alegro muchísimo de que así sea, porque terminamos bien y, como se suele decir, como se termina se empieza, y yo creo que 2015 va a ser muy grande. Tenemos aquí al rey Gaspar, Agustín. Agustín es un gran colaborador siempre de la orden, un hombre ahí pendiente. Hay personas que no se conocen tanto, que están en la trastienda, pero no importa, tiene el mismo protagonismo que si estuviese delante de la trastienda. Agustín, me alegro muchísimo, ¿cómo estás de ilusionado? Bueno, estoy súper ilusionado, es un compendio de sentimientos entre ilusionado, responsabilizado. Tenemos una responsabilidad muy grande de trabajar toda la campaña para conseguir el verdadero objetivo que tenemos, que es todos los niños el día 6 de enero tengan el mismo derecho, sin tener en cuenta aspectos económicos familiares, y todos tengan derecho a su regalo, a su juguete, a disfrutar de ese día, y después, bueno, pues ya nosotros disfrutar de ese premio final del día de la cabalgata con todos los sanluqueños, ¿no? Oye, ¿te atreves a torear? ¿Ya que estamos ahora dentro de la capea? Hombre, a lo que yo haría no se le podría llamar torear, la verdad. Se le podría llamar más bien a saltar a la plaza y hacer lo que uno pueda, pero no lo sé. Guardaremos. Si hay que hacerlo, se hace. Si hay que hacerlo, se hace. Guardaremos la sorpresa el día 9 a ver si pegamos un saltito al albero. Lo importante es que se van a hacer muchísimos eventos, igual que todos los años, y cada año acuden más las personas. Eso es muy importante dentro de la crisis que tenemos, porque sabe la labor tan importante que se hace en esta campaña. Insignia de oro, ¿eh? La Orden de los Reyes Magos. Pues sí, la verdad que a todos los que forman parte de la Orden, que nosotros nos estamos incorporando ahora
no colaborando, pues llevamos ya tiempo colaborando, pero sí ya formando parte de ella, la verdad que es un orgullo tremendo. Y el que Sanlúcar se implique, siempre se ha implicado. Sanlúcar es un pueblo, los sanluqueños somos muy, muy, muy solidarios, siempre se implican, y sobre todo cuando se ve que lo que se está haciendo llega, cuando se ve que el dinero que tú estás depositando, la entrada que estás comprando, el juguete que estás regalando, está llegando de verdad a familias que lo necesitan, que se hace todo de una forma transparente, de una forma directa, y que eso se está consiguiendo, al año siguiente se implican todavía más, participan más y cada año se hacen mejor las cosas y cada año se consiguen mejores resultados, ¿no? La verdad que te deseo mucha suerte. Pues muchas gracias. Y ahora, con permiso de todos ustedes, me voy a poner aquí. Aquí tenemos a Enrique Román, presidente del Círculo de Artesanos, un hombre que ha tenido que hacer una labor importantísima para mantener, que es lo importante en esta vida, ese Círculo de Artesanos, y se ha visto con esta sorpresa que lo han llamado para que encarne el Rey Merchó. Yo creo que él tiene que estar lleno de orgullo en su pueblo, en Sanlúcar de Barrameda, tanto como tu lucha no, por tu pueblo. No me lo hubiese imaginado nunca, francamente, lo digo con toda sinceridad, no estoy pretendiendo engañar a nadie ni nada de eso, ¿no? No me hubiese imaginado nunca, ¿no? Porque, bueno, hombre, uno siempre ha estado inmerso en muchas cosas en tu vida, ya son muchos años los que uno tiene encima, hemos desarrollado muchas actividades muy diversas y, bueno, se nos ha reconocido de alguna forma. Yo supongo que la Orden ha pensado en mí probablemente por los últimos años de trabajo en el círculo, es casi con toda seguridad, ¿no?, que es donde se me ha conocido más, ¿no? Pero bueno, de todas maneras era algo que no podía ni sospechar y que efectivamente nos llega también en un año que es especialmente bueno para nosotros también. Esto sí que es verdad, vais a brindar con la manzanilla, ¿no?, que nos ha puesto nuestro querido Jorge Pascual. Claro. Hacéis un brinde para todos los queridos telespectadores. ¿Por qué brindáis todos? Pues para que no haya ningún niño sin juguete. Que se consiga el objetivo, es lo más importante, ese objetivo. Por la campaña, porque resulte y consigamos el objetivo, que es el único fin por el que estamos todos aquí hoy. Pues muchísimas gracias a los tres. Bueno, pues tenemos ahí a nuestro delegado de fiesta, que a lo mejor no se ha podido extender como para hacer un llamamiento de todas las actividades que vamos a tener. Vamos a aprovechar esta ocasión para que él nos diga que el próximamente tenemos ya Halloween, que lo tenemos el 31 de octubre, que tenemos que llenar todos los eventos que se va a hacer. Bueno, yo no lo voy a decir, que lo diga él, Jesús. Buenas noches. Hola, buenas noches. No, me decía, claro, como bien has dicho, bueno, dentro de poco tenemos a final de mes las fiestas de Halloween, que bueno, yo espero y deseo que tanto son dos días, que la gente sepa que son dos días, que es el día 31 y el día 1, son días a llenar para todos. Y bueno, el año pasado fue un gran éxito, la gente le gustó mucho el túnel del terror, y yo espero y deseo que este año sea, según me han comentado, va a estar mucho mejor que el año pasado. Y este año también va a haber más espectáculo, va a estar más animado y la gente va a disfrutar más que el año pasado. Y de aquí hago un llamamiento que a partir del día 31 a las 4 de la tarde, que vaya allí después de comer para ver la animación que existe allí, más el túnel del terror, que va a ser un gran éxito. Y además ya tenemos luego la capea, la suerte de, bueno, vaquilla. La suerte de vaquilla lo tenemos que yo. Sí, luego, los calendarios tenemos. A final de mes. La cena. Tenemos Encanta Sanlúcar por Navidad. Y luego. Broche de oro a la cena. Exactamente, el día 13 de diciembre tenemos la cena de la Orden. Y luego el día 27 el partido de fútbol de los artistas, toreros y políticos. Pues nada, muchísimas gracias. Nada, Jesús. Gracias a ti, Nina. Y muchísimas gracias de verdad por estar ahí con nosotros siempre. No, preparado que siempre el ayuntamiento está siempre con la Orden de Reyes Magos. Muy bien. Pues nosotros desde aquí, con imágenes bonitas del ambiente, de la copa de manzanilla, de los dimes y diretes, seguiremos con entrevistas a los toreros, seguiremos con entrevistas a la gente que van a, como dice Carmelo, van a jugarse la vida con esas vacas de Núñez de El Cubillo. Bonita imagen, ahí está mi amigo Villalá también, que va a torear. Y hay tantas personas aquí que desde luego la iremos entrevistando poquito a poco. Pero, como no, tenemos ahí al presidente de la Orden de los Reyes Magos, que está disfrutando un montonazo. Carmelo. ¿Qué pasa, Nina? Dime algo que no haya dicho antes. Pues nada, que estoy muy contento de estar con todos ustedes, con mis amigos. Y bueno, y vamos a iniciar una campaña más, una aventura más. Y con el miedo de... ¿Seremos capaces de conseguirlo? Claro que sí. Esperemos. Tú lo sabes. Yo creo que sí. Pero un hombre valiente. Hombre, la verdad que está claro que está en manos de todos nosotros, que cada año nos cuesta más trabajo hacer la campaña, que cada año son más familias las que tenemos que atender y este año estamos un poco asustados con la crisis que hay y lo que nos podemos encontrar. Vamos a trabajar al máximo para que ningún niño se quede sin juguete. Muy bien, muchas gracias, Carmelo. Guapa.
Bueno, aquí está recogiendo su entrada Antonio, el de la Barbiana, uno de los toreros que yo creo que lo mismo que despacha los vasos de vino, lo mira. Antonio, no es lo mismo. No es lo mismo despachar una copa de manzanilla que despachar. La verdad que es distinto. Que despachar una vaca, hombre. La verdad que es distinto. Es muy distinto todo, pero hay que estar, Nina. Y vamos a dar topo lo que. Además, tengo que decirle a toda la audiencia televisiva de que una de las personas que hace 6 años me compró las 10 primeras entradas fue él. La verdad que sí. ¿Eh, Nina? Yo siempre he colaborado, la verdad que la causa. Y siempre ha colocado tu cartel ahí. Y la causa para los niños sin juguete, ahí va a estar Juan Antonio, va a dar veo y lo que salga salió. Y si me da 2 o 3 revolcones, pues pasaremos bien. Da lo mismo, da lo mismo. ¿Eh, no? Así es. Aquí tenemos la cartera real. Mira, ya tiene la cartera puesta. Yo no, esta cartera no es la que va a llevar. Esta no es la cartera que va a llevar, ¿verdad? No es la que voy a llevar. Llevaré otra más grande para que te lleve todas las cartas. Te pondrás en la puerta del ayuntamiento. Te pondrás en la puerta del ayuntamiento a que te den las cartas. Sí, por supuesto, el día 2, 3 y 4. Compañera, yo he sido cartera real también. Pues, es un momento muy importante. No vaya a abrir ninguna carta, ¿eh? No, no, las cartas las abren los Reyes Magos. Claro, tú se las das a Merchó, las que son de Merchó, para que cada uno irá dirigida para su rey y ya el reparto de cada, para cada rey, para que cada niño sepa lo que le ha pedido a su rey y lo reciban el día 6. Oye, ¿tú sabes que la cartera real es la que abre el cortejo? Sí, por supuesto. Y te va a encontrar cartera, de todo, cartera. De todo. Nada, con mucha alegría recibiremos y iremos repartiendo lo que gustosamente nos haya dado la orden de los Reyes Magos para que ese día vayamos tirándolo por las calles de Sanlúcar para que todo el mundo disfrute de la cabalgata. Así es, pues muchas gracias. A ti. Bueno, primer torero, Raúl, cabecera de torero, porque una vez dije cabeza de toro, cabecera de torero. Ven aquí, Raúl, ¿cómo estás tú? Yo muy bien, maravilloso. ¿De verdad? Sí, muy ¿tú bien. ¿Tú en qué cuadrilla vas? Yo en la primera, Raúl Ercasi. Raúl Ercasi, Raúl Ercasi, ¿por qué? Pues la familia, el apodo, el abuelo, el padre, y luego pues, a los hijos, ¿no? Como lo normal. ¿Ha toreado alguna vez? Muy poco, cuando estoy borracho. Bueno, ¿y ese día qué tiene que hacer? ¿Emborracharte? Bueno, mi cubatita me tendré que tomar, ¿no? Cubatita. Pero ten cuidadito que las vaquitas, aunque sea chica, pero en viste. Bueno, ya alguno de mis colegas encargará de quitármela de encima, ¿no? Oye, ¿qué te parece ese cartel tan bonito? Me encanta, es maravilloso. Ah, qué lujo, ¿eh? Sí, está muy guay, está muy guay. Guay, guay. Pues muchas gracias, hijo. Encantado. Bueno, espérate. Bueno, pues queridos telespectadores de Costa Noroeste de Televisión y nuestra página, que es la más visitada del mundo mundial, nos despedimos desde Bodega Zuleta, pero que seguiremos con las entrevistas, de los toreros, seguiremos hablando de todos los eventos y seguiremos mientras Dios nos dé salud y que también Dios reparta suerte. Muchas gracias.